Hola a todos mis amigos de Informazán. Oribe Peralta ha dejado atrás al América y se ha convertido en el nuevo jugador de Chivas. Durante su llegada a Guadalajara, ningún aficionado o jugador de Chivas lo recibió. Esta temporada veremos a Peralta usar el jersey de Chivas. ¡Disfruten el video! Pasar de ganar títulos con el América a pelear por no descender con Chivas. ¡Parkour! Bienvenido a nuestro salvador. ¿Este piensa que lo voy a salvar? ¡Qué bruto, focalicero! Oribe deja el América y se va con su máximo rival, Chivas. Eres libre, puedes irte con otro equipo. ¿Qué estás esperando? ¿No te das cuenta que ya no te quiero ver? ¡Vete de aquí, tonto! Oribe aceptó la oferta de Chivas y de nuevo es parte del rebaño. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Mira, están vendiendo a Oribe y es casi gratis. Según América, ya es un jugador sin brillo y que se lesiona con facilidad. ¡Ay, pero es tan barato! Oribe llegó a Guadalajara y nadie lo recibió. ¡Qué paisaje tan triste! Que no deje cámara, no me agüito. Es oficial, Oribe se va del América y regresará a Chivas. ¡Creí que teníamos algo especial! Oribe Peralta será el nuevo jugador de Chivas. ¡Esta es la peor traición de todas! ¡Que arda Troya! Cuando eres ídolo de un equipo y luego te vas con su acérrimo rival. ¡Eres un monstruo! Oribe Peralta se vestirá con el jersey de Chivas para la próxima temporada. Ahí está tu héroe. Por órdenes de Televisa, América regalará a Oribe para que Chivas se mantenga en la primera división. ¡Murió de la forma más macha posible! ¡Sí, márchate! ¡Regresará suplicando! ¡Así es, te arrastrarás! ¡De rodillas arrastrándote! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Hombre llorando! Chivas ficha a Oribe. De veras, Chivas, si no tienes nada que fichar, no fiches nada. Al chile, güey, al chile. Duérmete otro rato, güey, al chile. Yo sé que no es obligación que nos den refuerzos buenos, pero miren nada más lo que están fichando. ¡La vida es un puñetazo! Antes de fichar a Oribe, debo advertirle que es propenso a lesiones y se acerca su retiro. ¡Cállese y tome mi dinero! Chivas ficha a Oribe para no descender. Nico Castillo al América. Oribe Peralta a Chivas. ¿Con qué así se siente? Chivas ficha a su nuevo delantero. En ese momento, Pulido. Yo el verdadero terror. A ver, Chivas, ¿a dónde vas con ese Jürgen Damm? ¡Pero es el día gratis! Cuando nadie va a recibirte al aeropuerto, ni te felicitan por llegar a Chivas. Invité a todos, pero creo que no vinieron porque me consideran basura humana. Oribe Peralta llega a Guadalajara y la afición de Chivas no lo recibe. ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! Cuando Chivas le compra jugadores al América. El mundo en el que crecí ya no existe. Al absorber el sueldo, Chivas no le pagó nada al América por el traspaso de Oribe. El hermoso fue gratis. ¡Puta, qué ofertón! Está bien, me voy a Chivas, pero lo salvaré de descender. ¡Sí, lo salvaré, malditos! ¡Papá! América, ¿no gusta un Oribe? Es gratis. Chivas. Un precio razonable. Hoy vamos a ir por nuestro fichaje bomba, que nos salvará del descenso. Oribe. ¿Este es Oribe? ¡Oh, yo quería al colombiano! Cuando compras a Oribe Peralta para que ya no te meta más goles. A eso se le llama estrategia. El plan de Chivas contra el descenso. Oribe Peralta, Vega, Lachofis, Pulido. Indestructible. Oh, no. De hecho, la brisa más ligera podría... Indestructible. Cuando anuncias tu nuevo fichaje con una foto de un gol que te metieron.
Sí, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Cuando ves el cariño de la afición de Chivas, con nadie recibiéndote en el aeropuerto. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Cuando ves a Uribe con 90% de descuento, solo le tienes que pagar el salario. Oh, ¡es oro puro! Por una vez en tu vida, compórtate. Oribe Peralta ya es de Chivas para que ya no te vuelva a humillar. Inteligente, ¿no? América le regala a Oribe Peralta a Chivas para que se salve del descenso. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Aquí está el dinero del traspaso de Oribe Peralta. No hace falta, Chivas, es gratis. Perfecto, no había dinero. Maravillosa jugada. Cuando Oribe regresa a Chivas para ser su nueva estrella. Ya es tarde. 15 años tarde. José Luis Higuera y su política de fichar a un jugador de América. Es del América, no traemos jugadores de ahí. En la era Vergara está prohibido y estoy 100% de acuerdo, es acérrimo rival. Oficial, Peralta será nuevo jugador de Chivas. ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emociona! Cuando llegas como fichaje estrella. Pero a Chivas y gratis. Cuando Oribe llega a Chivas porque su futuro era la banca del América. O ni siquiera tuve que pedírselo. Cuando llegas a Guadalajara y no eres recibido por la afición. ¿Cómo es posible que no me quiera? El traspaso de Oribe salió gratis para Chivas y América pagará la mitad del salario del jugador. Soy una amenaza. Cuando antes peleabas por campeonatos y ahora pelearás por no descender. Sí, un gran cambio. Oribe Peralta salvará a Chivas del descenso. Ni Judas se atrevió a tanto. La decepción, la traición, amigo. Oribe Peralta llegó a Guadalajara y no lo recibió nadie. Hay destinos peores que la muerte. Chivas anuncia fichaje bomba para el Apertura 2019. Pero es un jugador de 35 años que pertenecía a tu odiado rival. Pero esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Chivas presenta a su nueva joven promesa. ¿Quién más llega como refuerzo? ¿El Conejo Pérez? No quería causar alboroto, pero ya que lo menciona. Lo que querías comprar, para lo que te alcanzó. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Ningún aficionado de Chivas acudió al aeropuerto para recibir a Oribe Peralta. Me lo imaginé diferente. Con la llegada de Oribe Peralta al rebaño, esta será la nueva posición de Pulido en el equipo. ¡Ya valió madre! Oribe Peralta le mete gol a Chivas y festeja su gol. Chivas anuncia la llegada de Oribe Peralta con la misma foto que los vacunó. ¡Porque no puedo hacer nada bien! Gracias, aún no sé por qué me ayudas. Oribe Peralta, si te vas al descenso, merma mi negocio. ¡Mueve negocios! Oribe Peralta, como lo ven en América, como lo ven en Chivas. Se burlaron de esto. Se quedaron con esto. Pasé muchas noches deseando que no hubiera pasado. Se filtran imágenes de la contratación de Oribe Peralta a Chivas. ¡Oigan, esperen alto! ¡Tengo basura! ¡No! El Barca tiene que fichar a un 9, porque yo tengo 32 años. Cumplo 33 en enero y el tiempo pasa. Hay que traer jugadores jóvenes, no para competir conmigo, sino para el futuro del club. Luis Suárez. Felicidades, te nombro el rey de los imbéciles. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba, pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Mientras buscas tu saludo, te diré un acertijo. Un hombre es acusado de mentiroso compulsivo. El juez, como última oportunidad, le dice: tienes derecho a una última declaración. Puedes decir lo que quieras,
Si lo que dices es cierto, te sentenciaremos a 10 años de cárcel. Pero si lo que dices es mentira, te sentenciaremos a 20 años de cárcel. El hombre se quedó un rato pensativo y dijo una frase, tras la cual el juez no tuvo más remedio que dejarlo en libertad. ¿Qué fue lo que dijo? Déjame tu respuesta en los comentarios y te daré un corazón si acertaste. ¡Nos vemos el próximo video!